Por ello, el compañero Wilson Erazo trabajó dentro del Cantón Santo Domingo en tener una farmacia gratuita, en donde la comunidad va a tener la medicina que requiere. Nosotros, en nuestro plan de trabajo, hemos propuesto 10 farmacias gratuitas, comunitarias, una en cada zona rural. Tenemos 10 parroquias rurales, 7 parroquias en la zona urbana y la zona rural de Santo Domingo, y tenemos 3 parroquias rurales en la Concordia. De esta manera vamos a seguir implementando para dar el crecimiento de las farmacias comunitarias a la nacionalidad Sáchila y de la misma forma a las 5 zonas de planificación especial. ¿Desde dónde? Desde la subgerencia social que tenemos desde la prefectura. Economista, dentro de su periodo como presidente de la República, en el mismo marco de salud, se dio paso a la creación de importantes obras, y entre ellas voy a permitirme leer algunas: la repotenciación del Hospital Dr. Gustavo Domínguez, la creación del Hospital General Santo Domingo y la inauguración del Hospital del IES aquí en Santo Domingo de los Sáchilas. ¿Cuál fue la visión que en ese momento tenía usted para Santo Domingo y así poner a funcionar 3 casas de salud en nuestra ciudad, tomando en cuenta que hoy en día la falta de medicinas es un problema local y nacional, y también la falta de médicos especialistas? Que la salud es un derecho, no es una mercancía. Esa es la diferencia entre el neoliberalismo que nos gobierna y la visión de la revolución ciudadana, socialismo del siglo XXI. Hay cosas que no son mercancías. Si tengo derecho, si tengo dinero, la adquiero, si no, me muero. Hay cosas que ni siquiera podemos esperar como dádiva, si se le ocurre al gobernante. Yo soy bueno, te regalo esto. Eso significa que nadie te lo puede quitar, independientemente de que si tengas dinero o no. Y la salud, más aún con el COVID, eso lo demostró cruelmente, y se lo demostró a Francia, Europa, todos los países del mundo, incluso los ricos, que la salud es un derecho humano. Y con esa visión quisimos rescatar la salud del pueblo ecuatoriano, que antes se moría en los hospitales por falta hasta de hilo para las emergencias. Los pacientes, insuficiencia renal, no había una unidad de diálisis en los hospitales públicos del país, y la diálisis privada costaba $1,000 mensuales. ¿Quién podía pagar $1,000 mensuales? Cuando empezamos a inaugurar unidades de diálisis, yo le pregunté a los doctores: doctor, si está tan caro el sector privado, $1,000, ¿qué hacía esta gente? Se moría. Pero eso no era titular. Se murió alguien porque no tuvo acceso a la salud en tratamientos elementales de base. Pero cuando uno gasta por salvar esa vida, cierta prensa corrupta sí publica excesivo gasto público. Ojalá nunca más volvamos a caer en la trampa. Por eso equipamos y construimos nuevos hospitales, no solo en Santo Domingo. Hicimos 52 hospitales nuevos y repotenciados a lo largo y ancho de la patria. Ok, y ya que estamos hablando de mega obras o mega infraestructuras ejecutadas, aquí en nuestra localidad, Wilson Erazo, candidato a la alcaldía de Santo Domingo por la Alianza 5-100, en su administración iniciada en el año 2019, usted prometió justamente ejecutar obras que cambien a nuestra ciudad. En la actualidad contamos con 2 pasos a desnivel en puntos estratégicos. ¿Qué plantea en cuanto al tema vial y mega obras para Santo Domingo dentro de su plan de trabajo 2023-2027? Bueno, por supuesto, seguir desarrollando la ciudad de acuerdo a las necesidades, la explosión demográfica. Hoy somos más de 500,000 de habitantes. En los últimos 20 años hemos crecido. El parque automotor, hoy tenemos 82,000 vehículos. Esto ha obligado a mejorar la movilidad. En Santo Domingo había puntos críticos que demoraban horas para poder circular. Por ejemplo, en el sector que conoce nuestra ciudadanía, el sector de la Virgen, transitaban cerca de 32, 35 mil vehículos al día, lo cual causaba serios problemas a la zona comercial del sector de la Quevedo, que netamente es comercial. Pero ahí ha venido la técnica, la ingeniería. Yo he dicho, bueno, como constructor y con lo que es la ingeniería de tráfico, se ha hecho la solución. Nadie ha podido hacer en los primeros 55 años de ser cantón equipamientos como estos. Ahí está la muestra del desarrollo técnico. Seguiremos haciendo todas las obras que corresponden a mejorar la movilidad, la vialidad. Encontré una ciudad totalmente destrozada, llena de huecos, de baches. Bueno, estábamos totalmente destrozados. Nosotros hemos este momento dado dignidad en la vialidad. Ahí está la gente, agradece, tiene mejores condiciones de vía, y vamos ya este momento en este año 2023 ya pues a comenzar lo que es la atención a los sectores de cooperativas de vivienda, los sectores populares.
La vialidad es nuestra prioridad. Hemos logrado comprar maquinaria, porque antes dije, sin tratar de polemizar, ni carretilla nueva pudieron dejarnos comprando definitivamente, pero hoy ha mejorado las condiciones. Hoy es la primera ciudad en el país con el mayor número de kilómetros de ciclovía. ¿Por qué? Porque la movilidad tenemos que hacerla pensando primero en nuestra gente. Ese es el desarrollo técnico que ha correspondido hacer y continuará esta obra de la mano de mi compañera prefecta, de paso también la coordinación para también hacer la ciudad moderna que merece la Concordia, y en eso estamos trabajando y coordinando. El desarrollo de un pueblo, de una ciudad, de una provincia, de un país va de la mano de la parte vial. Y recordemos, economista, que en el año 2012, cuando usted era presidente del Ecuador, se inauguraron dos obras viales que beneficiaron a Santo Domingo y a Manabí. La vía que conduce al Carmen y también el paso lateral del Carmen. De la misma forma, también se había dejado encaminada la ampliación de la vía Santo Domingo-Buenafé-Quevedo, algo que hasta ahora no sucede, economista, y más bien se ha tomado la decisión de privatizar esta vía colocando peajes mientras se inician los trabajos de ampliación luego de un año del cobro de este peaje. Una historia que apunta a ser parecida al tramo Aloac-Santo Domingo. ¿Pagar un rubro a una empresa privada es una opción para poder ejecutar obras viales en los ejes estatales? Para mí es la corrupción. O sea, yo estoy de acuerdo con la inversión privada, pero que ellos financien la carretera desde el inicio. Y cuando ya tengan la carretera, pongan su peaje para recuperar su inversión. Y no es que el primer momento va a haber el flujo de tráfico necesario para que sea rentable el proyecto. Incluso el Estado puede ayudar. Pero eso que el Estado hace la carretera y después se la pasa al sector privado, me parece terrible. Peor aún, si se la pasa para que reúna dinero con un peaje antes de arreglar la carretera, ampliarla, y luego con esa misma plata que ha recogido por ser un monopolio, se amplíe la vía. Eso me parece una estafa monumental. ¿Qué arriesgó el sector privado? ¿Qué capital puso ahí? Pero hemos vuelto al pasado, a un pasado desastroso, donde habían, desde el gobierno se hacía rico, pobre a sus grupos, a los grupos objetivos. Rico a su gallada, ¿no? Ciertos empresarios, la banca, y pobre al resto del pueblo ecuatoriano. Ok, economista. En este momento quiero agradecer a los medios de comunicación que están enlazados a este conversatorio. Matriz Radio La Jefa 91.3, también estamos siendo retransmitidos en Radio Soma Pamin, Radio Tu 88.9, Radio Colorado, Radio Super W en La Concordia. Y recordarles que también estamos en señal digital en la radio La 99, Infórmate Santo Domingo, Últimas Noticias y Guía TV. El desarrollo de un territorio no solo refleja la cantidad de obras en cemento que se construyan, sino también va de la mano del eje social para salir adelante juntos como una sociedad. Sandra Ocampo, la candidata de la Revolución Ciudadana Lista 5 a la Alcaldía de la Concordia, plantea un proyecto de vivienda de interés social denominado Mi Casa, Mi Sueño. ¿De qué se trata este proyecto, señora candidata? Bueno, quería también recalcar antes de continuar que también se hizo en la época del presidente Correa, eterno presidente diría, la vía de Santo Domingo a la Concordia. Eso les faltó poner ahí en las obras, ¿no? Ustedes saben que es espectacular nuestra vía, ni un solo bache, hay mucha movilidad y ahora que estamos tan cerca siempre aún así hay tráfico. Así que gracias, presidente Correa. La Concordia, el país entero lo reconozco como el mejor presidente que ha tenido. Decirles que en la Concordia hay una falta de vivienda de unas cerca de 3.000 personas. Hemos hecho el análisis junto a nuestro también compañero alcalde Wilson Erazo, de Mi Casa, Mi Sueño, que queremos hacer una vivienda digna como la que nos entregó el presidente Correa. Estamos ya en la propuesta lista para poder entregar nuestra primera casa el 2 de febrero para que la conozcan, el modelo de casa, ¿no? Decirles también que a la Concordia le interesa muchísimo la salud. He escuchado a nuestra compañera Joana Núñez cómo la gente se muere en las carreteras, precisamente ahora en la vía. Querido presidente, encontramos a un ser humano botado en la calle y no había ni una ambulancia para poder transportarlo, lastimosamente falleció, y eso es lo que vivimos a diario, ver a niños en los recorridos que tenemos, querido presidente, niños que 3 meses que no les atienden para que le vean una fractura y que le duele a uno el alma, porque vienen corriendo, ayúdenme con una radiografía, y a veces uno dice, bueno, hay tantos pedidos que se hacen a diario. No tienen cómo pagar una radiografía. Y cuando piensan que no les creemos, traen al niño y vemos físicamente, querido presidente, el hueso doblado.
Eso es inhumano, inaudito. Querida audiencia que nos escucha, viene salud para la Concordia, viene salud en el hospital que necesitamos, que requerimos. Necesitamos dignidad, más obras, vialidad. El Ecuador entero está viviendo una catástrofe en nivel salud. Los pobres están siendo explotados, diría, en el trabajo, porque nos comentaba que en las obras que hacen el gobierno están pagando $15 de 7 a 7 de la noche y sin la seguridad. Prefieren ellos salir al cansancio, salen enfermos. Queridos oyentes, decirles que esto debe cambiar. Esa consulta mañosa, tremenda, que nos quieren engañar para poder evitar que Progreso llegue a la ciudadanía, debemos decirle no. Hemos tenido el ejemplo de un presidente que para siempre será en el corazón de los ciudadanos, Rafael Correa Delgado, que se preocupó, nos trajo dignidad a la ciudadanía, nos trajo obras, nos trajo sobre todo la seguridad de que podremos tener días prósperos y no con la inseguridad que vivimos ahora, con el temor de salir de la casa. Ayer asaltaron un hotel en la Concordia, el Hotel Jean Carlos. En el día, todos los días asaltan. Ya no queremos ni salir. O sea, ¿qué le pasa a este país? Querido presidente Correa, debemos volver a esos días de gloria, a esos días de tranquilidad, a esos días donde la gente decía, voy a salir a comer tranquilo, voy a tener salud, y no la humillación que estamos viviendo en estos días. Gracias a la candidata Sandra Ocampo. Hablando de la construcción de estas viviendas que se van a ejecutar dentro de del plan de trabajo que plantea Sandra, economista, estos proyectos sociales deben ir de la mano también de la generación de empleo. Hablamos de construcciones de grandes obras en nuestra localidad mismas que deben servir para dinamizar la economía interna de nuestros dos cantones y de nuestra provincia en general, tomando en cuenta que el desempleo en la actualidad es una de las más grandes preocupaciones en todo el país. Bueno, es que la inversión pública hoy minimizada, nosotros tenemos una inversión pública más alta de toda América Latina, casi el 15% del PIB ahora estará en 5%, ¿no? Por lo menos tres veces más pequeña. Dinamiza la economía, porque cuando usted construye casa, usted contrata al albañil para hacer la pared, los bloques, poner los bloques. Ese albañil con ese sueldito va y paga en la tienda del barrio lo que fijó. El tendero con eso puede pagar al panadero, el panadero con eso le puede pagar al industrial molinero con eso le paga al agricultor al que le compró el producto para hacer, la materia prima para hacer el pan. Y ese panadero tal vez va al hotel a pasar un fin de semana en la Concordia y tal vez la persona que va a habitar esa casa trabaja en ese hotel y por eso puede tener empleo, recibe su salario y es un círculo virtuoso de recreación. Eso no lo entienden los neoliberales o no lo quieren entender porque no creen en el Estado, no creen en la inversión pública, no creen en obra social. Lo que creen es tener la plata en Suiza, plata del país, respaldando los bonos que ellos mismos poseen para garantizar su rentabilidad y retorno y que la banca rompa récord en utilidades, más de 600 millones en 2022, mientras también rompemos récord en asesinatos y la economía está absolutamente destrozada. Entonces la inversión pública, eso lo conoce muy bien Wilson Erazo, que es constructor, reactiva la economía. Y tal vez el sector que más reactiva la economía, que en economía se llama, ciencia económica se llama esto, el efecto multiplicador, que mayor efecto multiplicador tiene, es precisamente la construcción. Justamente, solo para acotar un dato, quisiera consultar al ingeniero Wilson Erazo, ¿cuántas plazas de trabajo se han generado con estas obras que se ha construido en esta administración del 2019? Bueno, acaba de decir el compañero Rafael, la industria de la construcción va a dinamizar un país, va a dinamizar una provincia y un cantón. Y las muestras fueron en la administración del expresidente Correa. Pues ahí se hizo obra por todo el Ecuador. Tuve la oportunidad de ser constructor de unidades del Milenio. No me acuerdo, hicimos la vía que llegaba al hospital en el Puyo y todas esas grandes obras que se logró ejecutar. Dinamizó la economía, la gente tenía trabajo. Al tener la gente trabajo, tiene recursos en sus manos y se mueve el aparato productivo. Santo Domingo, entramos en esta etapa haciendo gestión, me he anclado al crédito nacional e internacional, pues nosotros hemos seguido operando con el Exim Bank de Corea del Sur, que es la única ciudad en el Ecuador que operamos con este tipo de créditos y hemos podido desarrollar y tener trabajo para nuestra gente. Aproximadamente yo creo que en estos cerca de tres años, porque al final también la pandemia nos perjudicó,
pero hemos creado fuentes directas, indirectas, y ahí está los datos. En el 2019, pues Santo Domingo más o menos mueve 1.900 millones de dólares en lo que son declaraciones, pero el 2022 sobrepasó los 3.200 millones de dólares en lo que es su facturación. Santo Domingo es una zona comercial, es del corazón de este Ecuador, obligatoriamente pasa por aquí todo lo que se mueve del puerto de Manta, puerto de Guayaquil, puerto de Esmeraldas, y eso nos permite de alguna manera tener esta dinámica. La generación de fuentes de empleo básicamente seguirá en mi administración con lo que es la construcción. Pasa a desnivel, el uno tenía más o menos cerca de 400 personas, el otro tenía 500 y más, los directos, indirectos. El albañil, el oficial, aunque sea a las 10 de la mañana, se toma su colita con pan y comienza la dinámica en la tienda y esa cadena que explicaba el compañero Rafael. Ese es básicamente el modelo de trabajo, de esfuerzo, para dar la oportunidad a todos los ecuatorianos y poder seguir recuperando la patria. Joana Núñez, la prefecta de Correa, dentro de su plan de trabajo 2023-2027, uno de los ejes principales está el tema de la generación de empleo, abogada. Así es, vamos a fomentar 20.000 fuentes de empleo de manera directa e indirecta en los diferentes proyectos que tenemos dentro de la administración. Una de ellas y el principal que vamos a ejecutar en este periodo es la plataforma logística. Seremos cabeza de región. Por la ubicación geográfica en donde estamos situados, realmente es una fortaleza. Aparte de este proyecto de la plataforma logística, que ya tenemos inversión internacional y que lo vamos a hacer, es un sueño que lo vamos a cumplir. Tenemos proyectos en la Dirección de Desarrollo Económico, en la Dirección de Cooperación Internacional, en la Subgerencia Social, en donde hemos apoyado hasta el momento a más de 6.500 mujeres, mujeres emprendedoras, dotándoles con un capital semilla para que ellas puedan, desde pequeñito, su proyecto, su emprendimiento, irlo creciendo poco a poco, con un seguimiento técnico, con una capacitación personalizada. Hemos ayudado a cientos de mujeres con equipamiento totalmente gratuito para sus emprendimientos. Por ejemplo, un centro gastronómico, le hemos ayudado con hornos, con cocinas industriales, con mesas, con sillas para su equipamiento de un restaurante. Por ejemplo, un gabinete de belleza, les hemos ayudado a montar su gabinete de belleza con todo el equipo que requiere. De esta manera hemos ayudado a cientos de familias gracias a la GIZ de Alemania, que ha firmado un convenio con la prefectura, y de esta manera vamos a seguir desarrollando. También gracias a la Fundación Fudela hemos ayudado a mujeres que se dedican al tema de la confección de ropa a tener máquinas de coser, máquinas overlock, y ellas a su vez contratan a más personal. Entonces estamos ayudando al emprendimiento a crear empleo de manera directa y de manera indirecta. Pero lo más importante también es que esta prefectura lleva 2 años trabajando también con la Cámara de Industrias, y de esta manera hemos firmado un convenio tripartito, Cámara de Industrias, GIZ de Alemania y prefectura, para seguir fomentando y ayudando también a nuestra gente agroproductiva, nuestra gente que se dedica a exportar, porque Santo Domingo tiene riqueza y esa fortaleza hay que saberla unificar. ¿Cómo? En cada una de las mesas productivas que tenemos ya dentro de la institución, que ya hemos trabajado, la mesa técnica de la leche, la mesa de cacao, la mesa de musáceas, la mesa de comercio exterior, y así tenemos una infinidad de mesas provinciales en donde son parte los dos cantones, las dos alcaldías, en equipo trabajar e institucionalizar por medio de una ordenanza. De esta manera vamos a seguir creando empleo también con las obras que tenemos en ejecución a través de la Dirección de Proyectos Estratégicos con los estudios viales y la Dirección de Obras Públicas para la ejecución de obras de asfalto de puentes que se vienen a nivel de toda nuestra zona rural. Empleo, vivienda, acceso a salud de calidad, entre otros, son parte de las oportunidades que se generan para apoyar a otros sin distinción, surgiendo como una sociedad. ¿Considera usted, economista, que potenciando estas acciones que han planteado los candidatos de la Revolución Ciudadana aquí en Santo Domingo, se logrará reducir también los índices de inseguridad y violencia que se registran en nuestra provincia? Ya me voy a referir a eso, que es una pregunta muy importante, pero es obvia la respuesta, sí, porque uno de los factores para que alimente esa inseguridad y violencia es la falta de empleo, el incremento de la pobreza, el incremento de la desigualdad. Pero Wilson, él ha sido constructor,
porque a nosotros se nos ha perseguido, Diana, cerca de 6 años. Y como hicimos tanta obra pública, por supuesto que puede haber un sinvergüenza que recibió una coima, lo que se descubrió en refinería de Esmeralda, el caso de Brecht, que no metieron preso a los de Brecht, dicho sea de paso, y metieron preso al vicepresidente para robarse la República, ¿no? Hombre inocente, patriota. Pero él ha sido constructor. Pregúntele, pues, si se le daba el contrato a dedo, si se recibía plata a cambio. Había todo un sistema de compras públicas, contratación pública absolutamente transparente. Pudieron participar pequeños constructores que nunca antes habían podido contratar con el Estado, porque antes, con la poca inversión que había, sí había tremenda argolla. La inversión era pequeñita y la argolla. Y cuando le toque su intervención a Wilson, que me diga si estoy equivocado, si alguna vez no fue transparente la forma en que él contrató tantas obras que hicimos con él y con muchos otros constructores, pequeños constructores, a lo largo y ancho de la patria. Johanna, la prefecta, también mencionó la plataforma logística. Ese era un proyecto de nuestro gobierno. No me alcanzó el tiempo. O tampoco me alcanzó el tiempo para Juan, la autopista Juan Santo Domingo. Eso lo boicotearon los centralistas de Quito, dicho sea de paso. En todo caso, el plan era hacer una plataforma logística desde el gobierno central. Qué bueno que haya retomado ese proyecto el gobierno provincial, encargado constitucionalmente del fomento productivo de la provincia, porque Santo Domingo es un cruce de camino más importante, la red rutera más importante del país, y se requiere de ese centro logístico, y por eso, con esa visión, hicimos el Instituto Tecnológico especializado en logística y transporte. Y toma hasta tonto, ¿no? Porque cualquier otro gobierno hubiera llamado a ese tremendo instituto universidad. Nosotros lo llamamos instituto superior, educación superior universitaria, pero lo llamamos instituto, y por ahí algunos politiqueros todavía dicen que no hay universidad en Santo Domingo, que incumplimos, cuando también está la Universidad Politécnica del Ejército, y así empiezan las universidades serias. Universidad clase A, que a medida que se afianza, ya pasa a llamarse Santo Domingo, pero ya tiene carreras, personal docente formado, personal administrativo con experiencia. El que les diga que yo por decreto de la noche a la mañana hago una universidad tipo A en Santo Domingo, en la Concordia, me está engañando. Entonces, ya creo que hemos sido suficientemente engañados, ¿no? Te han dicho muchas tonterías. Tú solo pregúntate cuándo vivías mejor, en esta tragedia nacional o antes. ¿Verdad que antes estábamos mejor? Ya no te dejes engañar de lo mismo de siempre. Respondo a la pregunta. La inseguridad, ese es el desastre que han creado en la patria. Yo veo al país como el segundo más seguro de América Latina. 960 asesinatos por año. El año pasado, 2022, fueron más de 4.000, más de 4 veces, y somos, de acuerdo con algunos estudios, del país más violento de la región. Esmeraldas puede ser de las siete ciudades, Esmeraldas capital, más violentas del mundo. Eso es lo que han hecho con la patria. Y no vean con tonterías que nosotros pactamos con el narcotráfico, que ellos lo están combatiendo. Lo que pasa es que destruyeron el Ministerio Coordinador de Seguridad, destrozaron, eliminaron el Ministerio de Justicia, encargado de las cárceles. Se le fue de las manos el control de las cárceles, además de la corrupción. Porque usted, como familiar de un preso, no puede meter un celular, pero las mafias pueden meter hasta un tanque de guerra, porque todo está entregado. Eliminaron el ECU-911, ahora poco menos que una sala de reuniones, porque ya no, la mayoría de las cámaras están dañadas. La policía volvió a ser mendigo. Tienen que pedir hasta en el barrio hasta para la gasolina del patrullero, si es que tienen patrullero. Pero ese es el componente de seguridad y funcionalidad. Pero la inseguridad no solo se combate con más pistolas a los policías. Se combate con desarrollo humano, con empleo, con producción, con ingresos, con disminución de la pobreza, disminución de la desigualdad. Y en la destrucción que tiene el país, eso se ha potenciado. Por lo tanto, pues ahí respondo a su pregunta directamente, con la inversión pública que también se hace de los gobiernos locales. Inversión pública es todo el Estado. Tenemos Estado central, el gobierno, tenemos Estado local, prefecturas, alcaldías, juntas parroquiales. A ellos en mi gobierno se les triplicó el presupuesto, prefecturas y alcaldías. A las juntas parroquiales se le multiplicó por 10 el presupuesto, pues su obra pública dinamiza la economía, eso genera empleo, producción, ingreso, y obviamente contribuye a disminuir las tensiones sociales, la violencia estructural y la inseguridad. Gracias, economista. También es cierto que la falta de atención del gobierno nacional ha generado que estos picos de inseguridad usted plantea en su posible segundo periodo como alcalde. Bueno, continuar con el esfuerzo ante la situación crítica que se está analizando, porque ya hemos dado los primeros pasos. A ver, las cámaras del ECU-911 no habían sido ni mantenidas, ni incrementadas, estaba abandonado el tema. Una ordenanza me permitió crear el Consejo de Seguridad Cantonal. ¿Qué es lo que permitimos? Al tener autonomía administrativa y financiera este pequeño
ente, pues definitivamente pudimos comprar patrulleros nuevos, 82 patrulleros entre vehículos, motos, cámaras nuevas para el ECU 911, porque si no nos cargan en pesos, si es que no damos la tecnología al ECU. Hemos ayudado con alarmas comunitarias. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? A utilizar la tecnología. Ya la estamos aprovechando, pero vamos a coordinar con el Consejo Provincial, con la compañera alcaldesa de la Concordia, para que en los ingresos y salidas a nuestros cantones y provincia haya las cámaras de reconocimiento facial, en los peajes, en la entrada, en el acceso, y con la tecnología que yo digo, tendiendo unas dos anillos de fibra óptica, porque para eso está la tecnología, vamos a poder tenerle monitoreado toda la ciudad de 500,000 de habitantes. Estamos trabajando con la gente del transporte. Cada taxi tiene su se estaba instalando ya el botón de pánico y una cámara. ¿Para qué? Para inmediatamente poder reaccionar articuladamente con las salas de monitoreo de los agentes de control de tránsito, de la empresa de transporte, con los agentes de municipales, con el ECU 911, que lo estamos ayudando a reactivar, porque tenemos que arrimarle el hombro, si no solicitamos pues que cumplan con su obligación. De pronto nos puede quedar solo en el pedido, pero nosotros hemos tenido que articular. A ver, yo pongo esto, pongan también de su parte, porque la obligación la tiene el gobierno nacional de cumplir su competencia, pero yo no me voy a quedar cruzado de brazos. Tengan la plena seguridad santodomingueños que en Santo Domingo, en la Concordia, en la provincia, sí tienen autoridades, y vamos a seguir articulando el trabajo. Sí sabemos que tenemos que defender la tranquilidad. Aquí somos gente de trabajo, gente de paz, que seguimos recuperando este Santo Domingo, la provincia y la patria desde aquí, como debe ser la autoridad local, para poder también solicitarle al gobierno de turno que cumpla con su obligación. Economista, ahí está claro el ejemplo de que a pesar de que no es competencia de los gobiernos seccionales en Santo Domingo, tanto desde la alcaldía como de la prefectura, se han ejecutado acciones para hacer frente a este problema de la seguridad. Y a propósito de eso, en el referéndum planteado por el Ejecutivo están preguntas como la extradición de personas involucradas en crímenes transnacionales como una medida para acabar con el crimen organizado. ¿Qué opina usted al respecto? Pero primero, abundando lo que decía Wilson y su comentario, a mí las acciones que ha hecho Wilson como alcalde, comprar patrulleros, tengo sentimientos encontrados. Me da alegría porque se está atendiendo al pueblo de Santo Domingo, pero me da una profunda tristeza, porque eso es responsabilidad del gobierno central, que los municipios tengan que comprar hasta los patrulleros. Por el abandono del gobierno central demuestra el descalabro en que ha dado la patria. Volvimos al pasado, y todo es así. Las escuelas volvieron a depender de la ayuda del Comité de Padres de Familia, que contrata el profesor, al municipio que le hace la aulita, la prefectura que hace la otra aula, y son Frankenstein, como eran antes de nuestro gobierno, ¿no? Y los patrulleros, los implementos de seguridad que le corresponde al gobierno central, o sea, qué triste que los municipios se tengan que encargar de eso, porque los municipios tienen que participar de la seguridad. La seguridad es competencia exclusiva del gobierno, pero no significa competencia excluyente. ¿Pero cómo? Con la obra pública local, dinamizando la economía, disminuyendo los niveles de desempleo. Con parques, con iluminación pública, con actividades culturales, deportivas, para que nuestra juventud tenga sano esparcimiento y no se dedique al consumo de drogas, uno de los factores de la delincuencia. Así se contribuye de los gobiernos locales a la seguridad. Pero que tengan que comprar estos los patrulleros, ¿cómo han destrozado el país? Ojalá sea una solución emergente hasta recuperar la patria y que todo vuelva a estar adecuadamente institucionalizado, que significa además eficiencia. Porque si no, los recursos se asignan equivocadamente, ¿no? Los patrulleros, tiene que gastar Wilson en patrulleros, cuando ese dinero podría ir a agua potable, alcantarillado de Santo Domingo, más bien para Santo Domingo. Lo tiene que hacer por la emergencia, dado el abandono del gobierno nacional. Mire, esa es la pregunta a ganchabobos de la consulta. Como la del 2018. Nos preguntaban si queríamos a nuestra madre, si queríamos ser felices, y que solo puede responder sí o sí. Pero había las preguntas pepas. Básicamente, la segunda, para impedirme ser candidato, incluso la aplicaron retroactivamente cuando la ley es a futuro, ¿no? Hacia el futuro. Dijeron, si quiere que no haya postulación indefinida, le llamaron reelección indefinida, el que reelige el pueblo en las urnas. Usted se postula. Y el otro es el pueblo el que elige. Y entonces, pero como yo podía presentarme todavía si gané el no, dijeron, pero válido el 2008, ¿eh? Entonces ya no tenía oportunidad de presentarme y así hicieron presidente a Lazo, ¿no? Todo era para que vuelva la oligarquía al poder.
Y la pregunta, otra pregunta, Pepa, como dicen los jóvenes y en la costa, era el 3, que era un golpe de Estado. Apoderarse del Consejo de Participación Ciudadana, de todas las autoridades de control, destituirlas a dedo, nombrar encargados a dedo y después con concursos tramposos poner a los peores, siempre y cuando sean odiadores de Correa. Por ejemplo, esa fiscal, que es una inepta total y una corrupta total. Mire cómo no investiga nada, ni la corrupción de Moreno, ni la corrupción de Lazo. Y así destrozaron el país. ¿Vamos a tropezar de nuevo con la misma piedra? Ah, es que sí, extraditar el crimen transnacional. ¿Qué es el crimen transnacional? No es el femicida, no es el sicario, no es el violador. Básicamente es el lavador de dinero, ¿no? Que no necesariamente es violencia, sí tiene que ver con violencia muchas veces, y el narcotraficante, y lo tiene que pedir el país donde se ha cometido ese crimen, básicamente Estados Unidos. Y él lo va a pedir cuando le convenga. Nos están haciendo creer que nos vamos a librar de todos los delincuentes y que Estados Unidos se va a hacer cargo de eso. Eso es falso. Colombia y México tienen extradición hace muchos años, décadas, y siguen siendo países con una gran incidencia de la corrupción y tremendamente violentos. Además, no es cuestión de leyes, Santo Domingueño. No es cuestión de leyes. Con esas mismas leyes, mi gobierno puso al país entre los dos más seguros de América Latina. Con exactamente las mismas leyes, Moreno y Lazo lo han puesto tal vez como el país más violento, entre los más violentos e inseguros de la región. Y vamos a llegar a la conclusión que el problema son las leyes. El problema es el gobierno que sigue abandonándonos, que sigue sacando la plata del país. Entonces, frente a ese engaño y al no haber comenzado con la pregunta de base, si tenía la recta intención de consultar a su mandante, esa pregunta de base era si queríamos que continúe como presidente de la República, ante estas trampas, ante estas maniobras, ante vernos la cara de estúpidos nuevamente, tan solo la única respuesta válida es un 8 veces no, decirle no a Lazo y a su nefasto gobierno. En otras palabras, economista, considera entonces que esta consulta no justifica el gasto extra que representa para los ecuatorianos en medio de este proceso electoral para el 5 de febrero. Pero usted ve la otra contradicción. Dice que están proponiendo disminución de asambleístas y Santo Domingo pierde un asambleísta, dicho sea de paso, va a estar subrepresentado, para ahorrar. Y al mismo tiempo, en una consulta inoficiosa, gastan 20, 30 millones de dólares. Entonces no tiene ningún sentido, ¿no? Sale más caro el remedio que la enfermedad. Y es puro engaño. Esa plata, por ejemplo, se pudo destinar a medicina para los hospitales. Ok, economista. Vamos a darle la palabra a Sandra Ocampo, candidata a la alcaldía de La Concordia, a propósito del eje de seguridad. ¿Qué es lo que usted plantea para fortalecer las acciones de seguridad en el cantón La Concordia, tomando en cuenta que también ha sido una ciudad donde los índices han llamado mucho la atención y, por supuesto, han generado mucha preocupación entre el pueblo concordense? Bueno, en realidad, escuchando lo que decía nuestros compañeros, en realidad la violencia se ha generado también porque la gente tiene hambre. Comentaba en el campo que el abacá no les compra ya 5 meses porque se ha formado un monopolio, cuando sabemos que en el extranjero están los precios bien. Y decía un agricultor, sabe que estas mis gallinas están desapareciendo porque no tienen trabajo, ¿no? Y la seguridad se da siempre también de la mano de que tengamos trabajo, ¿no? Hablábamos con nuestra compañera Joana Núñez, que vamos a hacer la creación de la Corporación de Seguridad bajo una ordenanza, ¿no? Alarmas y brigadas comunitarias y el apoyo logístico que, como dice nuestro presidente, eterno presidente Correa, que es penoso que lo tengamos que dar en lugar de dedicar esa plata a medicinas y a la vialidad, se da. O sea, hace unos 15 días tuvimos que comprarle una batería, se quedó botado el patrullero entre Plan Piloto y el 32. A eso hemos llegado, ¿no? Hemos visto que asaltan en las calles cuando no tienen ni siquiera las motocicletas listas y las policías andan en bicicletas, que está bien para que hagan una vigilancia en los sectores turísticos, pero no cuando está la criminalidad en auge, ¿no? Entonces, decirles que, sobre todo, arreglar los ojos de águila, igual en el campo piden que haya también la seguridad. Como ha dicho el compañero Erazo, lo vamos a hacer, sobre todo mejorar lo que es la seguridad, apoyando también logísticamente a la policía, ¿no?
Ya lo decía el economista, en algún momento Ecuador fue el segundo país más seguro de América Latina y hoy estamos entre los más peligrosos de América Latina igual. Y eso evidentemente genera mucha preocupación. Voy a dar lectura a algunas de las obras más importantes realizadas dentro de la Revolución Ciudadana en Santo Domingo de los Áchilas. Está, como lo mencionaba al inicio, la vía Santo Domingo el Carmen y el paso lateral el Carmen, la vía Santo Domingo la Concordia. Está el hospital del IES, que reporta un estado bueno a nivel de su infraestructura, pero internamente ya en funcionamiento hay novedades. El Instituto Tecnológico Superior Sáchila, que se encuentra funcionando, el Infocentros y Mega Infocentro, que actualmente está la infraestructura en buen estado, pero está totalmente cerrado, no se está dando uso a estos infocentros. Está también el tema de la inauguración del EQ911, en estado actual bueno, pero como lo puntualizaba hace algún tiempo atrás, no había recibido mantenimiento a nivel de las cámaras de videovigilancia. Si se inició con aproximadamente 92 cámaras, 40 estaban sin funcionar y tuvieron que ser nuevamente repotenciadas por el gobierno municipal. Está la inauguración del anillo vial de Quevedo, que bien o mal también nos beneficia a nosotros como santodomingueños. Está la repotenciación del Hospital Doctor Gustavo Domínguez y está la creación del Hospital General Santo Domingo, que se encuentra bien, pero también se reporta déficit de medicina, a insumos y también de especialistas. En ese sentido, economista, tomando en cuenta que se han nombrado algunas de las obras más importantes dentro de Santo Domingo de los Áchilas, ¿cuál es la importancia también de darle mantenimiento y continuidad? Porque hablamos de obras que se ejecutaron, pero que no recibieron el mantenimiento adecuado y que se han convertido en perjudiciales para la sociedad, para la ciudadanía en general. Antes de contestar su pregunta, una reflexión, ¿no? Volviendo al EQ911. Nosotros somos el edificio, que le insisto, es poco más que una sala de reuniones, el EQ911, es la capacidad tecnológica del sistema, que puede soportar cámaras de vigilancia, y ahí están las pantallas monitoreando cada esquina, el centro, el parque municipal, etcétera, botones de auxilio, y a cámaras en los transportes públicos. Entonces, con el botón de auxilio, ¿no?, se activa enseguida la cámara, se sabe en el centro de atención del EQ911, que algo pasa en ese bus, que se está saltando el bus y la cámara empieza a filmar. Y teníamos botones de auxilio hasta en los taxis, 3. Uno para el conductor, ¿no?, en caso de que esté siendo asaltado el conductor. Uno para el pasajero, en caso de que esté siendo asaltado el pasajero. Y uno está en la cajuela, por si no había tenido ya oportunidad el pasajero o el conductor de apretar el botón de auxilio y ya lo había metido en la cajuela, ¿no? Y se detectaba enseguida. El taxi en tal intersección está sufriendo un asalto, se mandaba enseguida al patrullero y el tiempo de reacción era pocos minutos, porque también ese vehículo 911 tenía una central telefónica que conectaba con bomberos, con policía, con ambulancia, todos los servicios de apoyo a la seguridad en todos los sentidos, ciudadana, de salud, etcétera, coordinado a través del EQ. Eso no existe, ¿no? Y están subutilizando totalmente el EQ911, ¿no? Ahora sí, Diana, para que el público recuerde la pregunta, porque le contestaba ampliarlo del ECU, porque es el sistema de seguridad más completo de América Latina. No hay otro país, ni países mucho más ricos como Chile, que tienen hasta en el último rincón del territorio nacional, hasta en Galápagos tenemos ECU 911, y es como haber dado un tractor para reemplazar a los bueyes, al arado de bueyes, y lo que hicieron es ponerle bueyes para jalar el tractor. Eso es lo que están haciendo con el ECU 911. Repítame la pregunta para la audiencia, por favor. Sobre todo, economista, y en síntesis, ¿no?, ¿cuál es la importancia de que, aparte de que se hayan ejecutado estas mega obras, mega proyectos en beneficio de la ciudadanía de Santo Domingo, y no se le ha dado el mantenimiento adecuado? Es decir, por ejemplo, en el tema del EQ911, un sistema integrado de seguridad con la tecnología del caso, pero nunca se le dio el mantenimiento adecuado y hoy por hoy no puede funcionar como debería en beneficio de la ciudadanía. Es una pregunta muy importante, Diana. ¿Alguna vez al sector público y el mal llamado gasto público? Porque le llaman gasto público a todo, hasta la inversión. La inversión es gasto. El gasto es lo que usted necesita para sobrevivir, y la diferencia entre el ingreso y ese gasto de consumo es lo que se llama el ahorro, la acumulación, y eso es lo que permite invertir, ¿no? Entonces la inversión no es un gasto, al menos no es un gasto cualquiera, y le ponen todo en el mismo paquete. El gasto público, que bueno, si el gasto público aumenta por carreteras, por hospitales, por hidroeléctricas, ¿no? Pero además debemos entender que si aumenta la inversión
Es como si ustedes amplían la casa, van a gastar más en detergente para limpiar, porque hay más superficie pues, para limpiar. Ya no es lo mismo. Entonces, en la inversión pública, incluso para que funcione, personal para los hospitales, personal para los UPC, para el propio 911, ya implica gasto corriente. Entonces, no se puede separar gasto en inversión de gasto corriente, en general gasto de consumo, ¿no? Van de la mano. Y es uno de los problemas del subdesarrollo. No sabemos planificar. A lo sumo, otros gobiernos, cuando invertían, muchas alcaldías, esto es un problema muy grave a nivel de gobiernos seccionales, pasan a la historia inaugurando algunas obras, el parque, las viviendas y la urbanización, pero no se presupuestó mantenimiento para eso, ¿no? Para el parque, para la urbanización, y en pocos años eso está totalmente deteriorado. Entonces entendamos que hay que saber planificar, y si se realiza inversión, hay que establecer un presupuesto permanente para que funcione esa inversión y para que se mantenga esa inversión. Nosotros lo debemos hacer. Por ejemplo, dar patrullero a la policía. Cuando se van patrullero a la policía, no se le daba el presupuesto para gasolina, para el mantenimiento. Y a los pocos meses esos carros estaban parados porque no había para la gasolina. Y que había para la gasolina, a los pocos años estaban destrozados porque no se les dio para el mantenimiento. Nosotros dábamos los patrulleros con presupuesto para el mantenimiento, planificado. Creo que eso se renovaba cada 4 o 5 años el parque automotor de la policía, adecuadamente planificado, coordinado. Eso tampoco existe. Entonces, una irresponsabilidad hacer obra pública cuando se hace, porque ya ni siquiera eso se hace, sin la respectiva planificación para el correcto funcionamiento y mantenimiento de esa obra pública. Muchísimas gracias, economista. Y en honor al tiempo, vamos a escuchar el mensaje final de cada uno de los candidatos de la Revolución Ciudadana aquí en Santo Domingo de los Áchilas, abogada Joana Núñez. Bueno, muchas gracias. Decirle a nuestra provincia por ese cariño fraterno que nos entrega en cada visita al territorio, al equipo de la Revolución Ciudadana. Vamos a recuperar la patria. Vamos a volver con fuerza porque vamos a tener salud, educación, en temas ambientales vamos a recuperar los ríos, vamos a tener más obras para Santo Domingo y de esta manera desde la prefectura trabajaremos con nuestras 2 alcaldías para seguir fomentando la seguridad y la tranquilidad que nuestro Santo Domingo de los Áchilas requiere. La prefectura ha ubicado recursos en el tema de seguridad para Santo Domingo. Lo vamos a hacer también para la Concordia y de esta manera con las instituciones públicas y privadas y las academias junto a la ciudadanía vamos a equipar a esas brigadas de seguridad ciudadana para juntos cuidarnos de la inseguridad y de esta manera decirles a nuestra querida provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Hay 8 preguntas mañosas a las que le tenemos que decir no, para que de esta manera sigamos creyendo en nosotros mismos, teniendo toda la fe y esa predisposición y la voluntad de que vamos a recuperar la patria. La esperanza la tenemos firme, porque este 5 de febrero vamos a votar todo toditito 5. Igualmente, ingeniero Wilson Erazo. Bueno, decirles que este equipo de trabajo, de el cambio que hemos iniciado de recuperar Santo Domingo, la provincia, este querido país desde aquí, desde el centro del Ecuador, pues definitivamente la alianza 5-100 en los hechos, en el trabajo, vamos a encontrarnos. Tengan la plena seguridad que la tarea continúa en el trabajo. Vamos en este equipo con la compañera prefecta, con la compañera Sandrita. Por eso, este 5 de febrero, con esperanza, con firmeza, para poder consolidar. Estamos bien en todas las proyecciones, vamos a dejar sentado un precedente de seriedad, de responsabilidad y de trabajo. En la propuesta 5-100, para seguir trabajando y construir la ciudad moderna, el cantón y la provincia moderna que todos merecemos. De igual forma, Sandra Ocampo. Bueno, a todos los que nos observan, decirles que este equipo de trabajo es el equipo del futuro, del cambio, ese cambio que es irreversible porque queremos trabajo, vialidad, obra, salud. Queridos concordenses, aquí tienes a una mujer que nació en la Concordia, que quiere ver ese futuro que todos anhelamos y que nos han negado. Decirles que este 5 de febrero voten todos 5, queremos recuperar el cantón, queremos recuperar la provincia. Decirles a ustedes que es de corazón que voten por la lista 5 porque el cambio se viene.
Muchas gracias a los candidatos de la lista 5, el equipo de Rafael Correa, Joana Núñez a la prefectura de Santo Domingo de los Áchilas, Wilson Erazo como candidato a la alcaldía de Santo Domingo y Sandra Ocampo, candidata a la alcaldía de La Concordia. Gracias también al economista Rafael Correa, líder máximo de la Revolución Ciudadana. Economista, lo escuchamos, su despedida. Bueno, voy a utilizar mi prerrogativa de expresidente haciendo preguntas. Wilson no me respondió. ¿De qué año tú eres constructor, Wilson? Yo estoy desde el 91 de ingeniero constructor. ¿Y antes habías contratado con el gobierno central o no? Por supuesto, he trabajado en los tiempos de la bonanza de la construcción, porque se hizo obra en todo el país y siempre ha sido en función de la ley. No se escuchó la pregunta, economista. Antes de mi gobierno. De ninguna manera, pues no había la oportunidad para los pequeños, los medianos. De pronto estaba concentrado en las grandes empresas que de pronto que lo financiaban las campañas. Hemos tenido la oportunidad de desarrollar nuestra empresa en la temporada de Alianza País, me acuerdo, pues. Pero lastimosamente acá en Santo Domingo había un grupo que tenía secuestrado, pero bueno, ya se fueron. Ahora ya están en el basurero de la historia, dijo usted, compañero. Santo Domingo se vendieron a Moreno, ¿no? Ni hablar de Giovanni Benítez, pero en todo caso, eso es lo que quería escuchar. Los corruptos siempre fueron ellos. Eso quería escuchar. Era una argolla, era solo para ellos. Nosotros lo abrimos con concurso transparente para el pequeño constructor político, que es el caso de Wilson. Y otra pregunta, ¿alguna vez transparente el concurso? ¿Alguna vez te lo dieron porque tienes política, porque pagaste? Bien, muchísimas gracias, economista, y como lo dije, muchísimas gracias a los candidatos de la Revolución Ciudadana. No tenemos buen retorno, economista. No sé si extendió alguna consulta a alguno de los candidatos directamente aquí. Le decía Wilson, si alguna vez tuvo que pagar por un contrato, coima, o alguna vez hubo favoritismo hacia él, o concursó limpiamente. Nunca, todo ha sido limpio, transparente, como merecemos los constructores, y por eso es que necesitamos recuperar la patria. Lo vamos a hacer desde Santo Domingo, compañero Rafael, porque el proceso político es de unirnos para poder solucionar los problemas del Ecuador y de Santo Domingo. Eso es lo que quería escuchar, Wilson, de gente que estuvo ahí, porque con tanta obra pública que hicimos, por supuesto puede haber un sinvergüenza. Pero en general, de hecho fuimos el país que más redujo corrupción en toda la región, revisa la estadística de Transparencia Internacional. Para finalizar, este 5 de febrero, Santo Domingo el Alma, muy fácil, todito, lista 5, prefectura, alcaldía, concejalía, junta parroquial, todo, todito, no, como la asociación dice sencillamente no, y para el Consejo de Protección Ciudadana, la liga azul, este color, busquen la foto con este color. Muy bien, un abrazo, y que viva esa. Que viva. Gracias, economista, y muchas gracias a los medios de comunicación que transmitieron este importante conversatorio. Que tenga una excelente mañana y un buen inicio de semana para todos.